Bienvenidos a Notichicos. Es momento de aprender y divertirnos con las noticias de esta semana. ¡Sí, Sofi! Con Notichicos buscamos estar enterados de lo que pasa con los chicos y chicas dominicanos y conocer las noticias que son importantes para nosotros, contadas especialmente para nosotros. Por eso les hablaremos del agua, las conductas para protegernos en internet y les tenemos un truco de magia. Además de teatro, deportes y más. ¡Quédense congelados donde están! ¡Pues ya empezó el programa! Vamos con los titulares. Vamos a ver una exposición de muñecas dominicanas. Disfrutaremos de la obra de delfines, princesas y nubes. El mago Calduro tiene un truco de magia. Celebramos el Día Mundial de los Animales y el Día Interamericano del Agua. Te contaremos sobre algunas normas de comportamiento para estar seguro al usar internet. La Tecnochica nos tiene una aplicación para cuidar la naturaleza. Y les tenemos un reportero invitado futbolista. Todo esto en un momento, aquí en Notichicos. Regresamos al Centro Cultural Banreservas para seguir con nuestra visita guiada de las muñecas. Ahora veremos la sección de muñecas dominicanas. Se trata de muñecas típicas de nuestro país, hechas en diferentes regiones. ¡Están hermosas! ¡Vamos a verlas! Estamos otra vez en la exposición de muñecas, pero esta vez de dominicanas. Hola, Juan Freddy. Hola, Sofía. Bienvenida. Gracias. ¿Esas muñecas son para jugar? Bueno, hay muñecas para jugar, como esas que están aquí, que son para jugar, esas de este grupito, y aquellas de este otro grupo son las muñecas alfileteras, que son muñecas que sirven para que se coloquen en un lugar donde se le pueden poner agujas, alfileres, que la gente quiere dejar ahí para que no se les pierdan. Y entonces hay otras muñecas que tienen otros usos, porque tú sabes que las muñecas en el mundo tienen dos grandes usos. Unas son para exhibiciones en las salas y en los museos, y otras son para que los niños y las niñas jueguen. ¿Qué están haciendo estas muñecas? Bueno, esas son unas muñecas que están hechas en barro y tienen unas campanitas en las manos, una, la otra hace el papel de una marchanta y la otra es como una madre con un niño. Y aquí esta otra es parte del carnaval de nosotros, que es una muñeca roba la gallina. ¿Quiénes las fabrican? Estas son fabricadas por diferentes comunidades del país donde Fodearte va y les enseña cómo hacerlas. Y entonces ellos en grupo las hacen para venderlas, para comercializarlas. Estas de aquí son las muñecas casaveras. ¿Tú sabes lo que es el casabe? Sí. El casabe, que es esa comida indígena que nosotros heredamos. Entonces estas muñecas simbolizan a las mujeres que se ponen a fabricar el casabe en su mesita, en su molienda, en su calentamiento. Todo eso están haciendo estas mujeres que son casaveras. ¿Y qué muñecas tenemos aquí? Bueno, pues aquí, Sofía, tenemos los guloyas de San Pedro de Macorís, que fueron declarados como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Y aquí tenemos las muñecas o los muñecos que los representan. Ellos están ahí en sus saltos, en su baile, porque los guloyas son un teatro danzante. Y estas muñecas tienen la particularidad de que tú puedes, si tú la tienes en tu casa, colocarla con los diferentes movimientos de baile que ellos tienen. Por ejemplo, las piernas tienen un mecanismo que tú la puedes mover y ponerla como tú quieras, para arriba, para abajo, las manos también, para tú poder moverlas así o así. Entonces aquí abajo están las muñecas higueritas, que son unas muñecas que se hacen con el higuero. Tú sabes que tenemos una planta dominicana que se llama higuero, que produce un fruto que tiene dentro una masa y por fuera una superficie dura. Entonces se le saca lo de dentro y se forman esas muñecas con higueritas. Entonces aquí están las muñecas
que son damas a la antigua. Son una serie de damas con los colores de la bandera dominicana, el rojo, el azul y el blanco, y con su muestra de cómo son las damas. Entonces también aquí están parte de esas de las damas, estas son parte de, la, de las muñecas de las damas. Entonces estas otras simbolizan a las venduteras, en este caso de, vendiendo pescado y vendiendo otras cosas, lo que son las marchantas, con sus peinaditos al estilo típico antiguo de la República Dominicana, que las mujeres antes se hacían esos moñitos. Gracias por hacernos este recorrido de las muñecas dominicanas. Pues muchísimas gracias a ti por visitar nuestra exposición y por hacernos esas preguntas tan inteligentes. Así que Sofía, sigue aprendiendo. Hasta la próxima. Seguimos disfrutando de las obras infantiles del Festival Nacional de Teatro. A mí me han encantado las obras. Estrellas, delfines, princesas y muchos personajes nos han visitado para contarnos sus historias. En NotiChicos estamos siempre pendientes de registrar estas historias para llevarlas hasta tu casa. ¡Que empiece la obra! Bienvenidos al Festival Nacional de Teatro. En esta ocasión vimos la obra de teatro Delfines, Nubes y Princesas. Era de la modalidad de cuentacuentos, en donde la actriz principal narra la historia acompañada de ilustraciones, objetos, escenografía y otros elementos de apoyo. Érase una vez un pequeño delfín que todas las noches sabía ver las estrellas. Las estrellitas del cielo le fascinaban, pero había una que le parecía que brillaba de una forma especial. Lo que más me gustó de estas obras que vimos fue que todas fueron escritas por gente que está aquí, que todos participaron para que pudiera quedar bien. Me gustó mucho esta obra, que quedó muy bonita. Es una hermosa historia de amor en la que un delfín se enamora de una estrella, un pulpito de una pulpita, Juan Bobo de una princesa, y donde una nube se transforma en lluvia y juega con el sol. Lo que más me gustó de la obra fue las canciones y las imágenes. Lo que más me gustó de estas obras fueron las ilustraciones. Él tenía una hija ya en edad de casarse. Y lo ilustró, es decir, que lo dibujó, Alfredo Castera. Y así lo hizo. Comenzó a hacer burbujitas, burbujitas en forma de corazón, que rozaban el cuerpo de la estrellita princesa. Lo que me gustó de las obras de hoy fueron las ilustraciones. También me gustó cuando la señora tenía las dinámicas que la señora estaba haciendo, como el arco iris. Yo no lo vendo. Yo te lo regalo si tú. ¡Ay, me da vergüenza decirte! La princesa, pero dime, huevo. Yo te lo regalo si tú me dejas ver de aquí hasta aquí. Pato, Juan Bobo le llevó todo el dinero a su mamá. Thank you.
¡Súper! ¡Estoy preparada! ¡Mira esta moneda! ¡Ahora no la ves! ¡La moneda ha desaparecido! ¡Wow! ¡Te salió perfecto! ¡Ups! ¡Apareció de nuevo! ¡Es parte del truco! ¿Viste qué buena soy? ¡Seguro! No te caería mal otras clases con el mago Candú. ¡Vamos con él! Hola a todos, estamos con el mago Candú que nos va a enseñar un truco de magia. Hola mago. Hola Sofi, ¿cómo estás? Bien. Mira, en esta oportunidad vamos a hacer un juego de magia también con cuerdas, ¿sí? Lo que voy a intentar hacer es que estas dos cuerdas se conviertan en una sola. Mira, con un artilugio mágico que pocas personas conocen, no lo pierdas de vista. Mira, ¿sí? Es increíble, mira. Y se convierte en una sola cuerda. ¡Tarán! ¿No les gustó? Bueno, está bien, no te preocupes, vamos a hacerlo mejor. Vamos a enrollarla así, dentro de la mano. Allí le ponemos un poquito de polvos mágicos, mira así, un poquitico. Y listo, sopla Sofi, toma la punta y mira, se convierte en una sola cuerda. Increíble, ¿no? Listo, entonces, para explicarte cómo hacemos este truco, muy sencillo, necesitamos solamente dos cosas, una cuerda larga y una cuerda pequeña. La primera ilusión es mostrar cómo estas dos cuerdas parecen dos cuerdas grandes. Y es muy sencillo, mira. Doblamos la cuerda pequeña a la mitad y la cuerda larga a la mitad. Y colocamos así por dentro de la cuerda larga la cuerda pequeña. Y ahora, si lo tapas, parecen dos cuerdas largas, ¿viste? Genial. Ahora, vamos a hacer que se convierta en una sola. ¿Qué hacemos? Hacemos una broma diciendo que la vamos a convertir en una sola y le hacemos uno y dos nudos, puede ser. Y la gente va a decir, ¡ay, qué tonto el mago! Eso no es magia. Pero ahora viene la trampa, la ilusión. Empiezo a tomo mi mano y le voy dando vueltas a la cuerda dentro de mi mano. Y cuando llego al punto del nudo, como es la cuerda pequeña, ella se mueve, mira, y lo halo y lo saco de ahí, ella queda escondida en mi mano y ahí es cuando voy a buscar los polvos mágicos en mi bolsillo. Dejo el nudo en el bolsillo y saco. Y hecho. Y ya está lista la trampa. Ahora solamente tienes que tomar la cuerda y hay una sola cuerda. Muy sencillo, ¿no, chicos? Inténtelo en casa. Gracias, Mago Candú, por enseñarnos este fabuloso truco. Siempre, siempre a la orden. Hasta la próxima. El 4 de octubre se celebra el Día Mundial de los Animales. Es el día para festejar mi existencia y la de todos los animales del mundo. El objetivo de esta celebración es tomar acciones para proteger a todos los animales y su hábitat. ¡Vamos a investigar más sobre este día! En el año 1929, el 4 de octubre fue declarado Día Mundial de los Animales por iniciativa de la Organización Mundial de Protección Animal en un congreso celebrado en Viena. El objetivo principal era generar una solución al problema de las especies en peligro de extinción. La Declaración Universal de Derechos del Animal fue proclamada el 15 de octubre de 1978 y aprobada por la Organización de las Naciones Unidas. Esta declaración establece que todo animal posee derechos y señala que el desconocimiento y desprecio de esos derechos han conducido y siguen conduciendo al hombre a cometer crímenes contra la naturaleza y contra los animales. También se celebra esta fecha en una conmemoración de San Francisco de Asís, un santo que murió hace mucho tiempo pero dejó como enseñanza a la humanidad que debemos comprender cuál es nuestro lugar en la tierra, ya que el bienestar de nosotros está integrado al bienestar de todos los animales y el medio ambiente.
Este santo en su vida decidió entregar sus riquezas materiales y se dedicó a servir y ayudar no solo a las personas, sino también a todos los animales, a los que consideraba hijos de Dios y llamaba hermanos. Es importante que respetemos el hábitat de los animales en vida salvaje para evitar la desaparición de las especies, así como controlar la tasa de animales en situación de calle en las zonas urbanas. ¿De qué manera ayudas a los animales? Yo ayudo a los animales. Si veo un perro callejero, le doy comida y agua y evito que las personas lo golpeen o lo traten mal, puesto que al igual que nosotros son seres vivos. Yo ayudo con los animales, no tirando basura a la calle, no tirando basura al océano, hablando con mis compañeros si tiran alguna basura en el patio para que vayan a tirarla al zafacón, no tirando plástico o no usando sorbetes, sino comprar de unos sorbetes que son como de hierro, que esos no son de plástico, y ayudar a las tortugas o a los animales, porque los de plástico, cuando tú lo tiras, los animales del océano y todos los animales que están en la tierra se lo tragan y se pueden ahogar con eso. Yo ayudo con los animales practicando en varias campañas para el cuidado de los animales, donando y siendo voluntario de varios refugios de animales, ya que esto para mí es muy divertido y me ayuda a crecer como persona y ayudar a los otros seres vivos. Lola, te ves agotada. Es que estaba haciendo ejercicio y estoy cansada. Pues toma agua. ¡Uf! ¡Qué suerte que tenía agua de beber! ¡Qué suerte que tengamos agua! Es muy importante. Por eso el primer sábado de octubre se celebra el Día del Agua. ¡No me digas! ¡Excelente! ¡Salud! ¿Sabías que solo 3% del agua del planeta es dulce? De esa agua dulce, el 1% se encuentra en ríos y lagos y el 2% como agua subterránea y en casquetes polares. Alrededor de 900 millones de personas en el mundo no tienen acceso a esa agua potable y unos 2.500 millones no poseen ningún tipo de servicios de saneamiento. Es muy preocupante este panorama, por eso se celebra el Día Interamericano del Agua, cada año el primer sábado de octubre, con el objetivo de aumentar el conocimiento sobre la importancia del agua y para poner en alerta a gobiernos, organismos internacionales y a toda la población sobre la necesidad de mejorar el suministro del agua potable. En 1992, ante la necesidad de sensibilizar a las personas de las Américas acerca de la importancia del agua, se firmó la Declaración del Día Interamericano del Agua por parte de la Organización Panamericana de la Salud. En 1992, ante la necesidad de sensibilizar a las personas de las Américas acerca de la importancia del agua, se firmó la Declaración del Día Interamericano del Agua por parte de la Organización Panamericana de la Salud, la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental y la Asociación Caribeña de Agua y Aguas Residuales. El agua es indispensable para la vida. Nuestros países deben solucionar la situación en que viven millones de personas que no tienen acceso a servicios básicos de agua potable, porque miles de familias carecen de servicios de saneamiento adecuado, porque los servicios todavía son deficientes y no aseguran agua de calidad, y porque debemos evitar que sigan ocurriendo muertes evitables entre los niños de la región. Hay muchas formas de cuidar el agua, encárgate de que en tu casa las pongan en práctica. Cerrar las camillas durante el cepillado de dientes en lugar de dejar correr el agua. No dejar goteando las canillas. Usar los baldes para lavar los autos en lugar de la manguera. Hacer duchas más cortas. Regar las plantas justo antes de que caiga el sol para evitar que se evapore el agua con el sol. Aprovechar muy bien cada lavado de ropa. No hacer un lavado por pocas prendas para no desperdiciar agua. ¿Y tú? ¿Qué haces para cuidar el agua? Yo para cuidar el agua siempre trato de ahorrar el máximo posible. Mi familia siempre ha sido un ejemplo para mí, porque ellos siempre ahorran todo el agua posible, porque hay mucha gente que no tiene ni el 5% del agua que se tiene en nuestra casa. Entonces, para poder usar ese agua de manera que sea útil, siempre intentamos cerrar las llaves que no estemos usando y ahorrar todo el agua que podamos. Yo cuido el agua
tomando duchas cortas y cuando me cepillo cierro la llave del agua y cuando friego o lavo algo, cuando estoy usando el jabón cierro el agua para evitar su desperdicio. ¿Qué yo hago para cuidar el agua? Bueno, no tiro basura al océano, no tiro que si sustancias como jugo, refresco, no tiro plástico, no tiro botellas, etc. Sofi, una pregunta. Cuando una persona sube una foto a redes sociales y después decide quitarla, ¿puede quitarla? Sí, es fácil quitarla, pero hay que tener en cuenta que muchas personas tal vez ya la vieron y la pudieron copiar. ¡Ay, mi madre! ¿Y entonces? Pues por eso ya no podemos saber quién lo hacía en esa foto y por eso debemos analizar lo que subimos en las redes sociales. Eso veo. No es un asunto fácil. Pero hay formas de prevenir. Vamos a hablar de eso en la siguiente nota. La internet es muy útil y divertida. Puedes encontrar mucha información sobre todos los temas y hacer muchas cosas divertidas, como por ejemplo compartir con tus amigos en las redes sociales o usar los juegos en línea. Pero también tiene algunos riesgos que puedes evitar siguiendo normas básicas de comportamiento. Veamos algunas normas de conducta en internet. Piensa siempre muy bien antes de publicar algo si te conviene o no que otras personas tengan esa información. Usa apodo o nickname en lugar de usar tu nombre directamente. Cuida tus datos. No le des a nadie las claves o usuarios de tus cuentas de correo o redes. Usa los filtros de seguridad para que no todas las personas tengan acceso a la información que tienes en tus redes. Respeta a los demás. Nunca busques obtener los usuarios o claves de las cuentas de otros y nunca hagas comentarios hirientes o desagradables. Respeta para que te respeten a ti. No todo es verdad en internet. Verifica siempre si lo que estás leyendo es cierto. Usa siempre páginas confiables que sean de instituciones reconocidas y con trayectoria. Por ejemplo, un periódico, una universidad, una biblioteca. Cierra las sesiones al terminar. No dejes sesiones abiertas en correos o cuentas de redes. Nunca aceptes o pidas citas a ciegas a través de internet. No sabes realmente quién es la persona que está al otro lado. Puede ser alguien con malas intenciones. Usa la webcam con cuidado. Solo con personas de confianza y con autorización de tus padres. No abras correos sospechosos o que no conozcas a la persona que lo envió. Pero sobre todo, mantén a tus padres enterados de todo lo que haces en internet y consúltales siempre cuando tengas algún problema o duda. Ellos podrán orientarte para que estés siempre seguro. ¿Y tú, cómo te proteges al usar internet? ¿Cómo yo me protejo o cómo me han dicho mis papás para protegerme del internet? Bueno, no meterme a páginas que traten de cosas que no sean para mi edad, no hablar con extraños, no como que mandar fotos de mi cara o decir dónde yo vivo, etc. Ya me protejo del internet revisando a mis seguidores en redes sociales y teniendo en cuenta las fotos que publico en Google. Y yo, para protegerme del internet, mantengo mi cuenta de redes sociales totalmente privada, reviso mis seguidores, nunca publico cosas íntimas de mí o de otros familiares o amigos y nunca etiqueto a personas desconocidas. Es momento de la sección de tecnología con nuestra Tecnochica. Hoy con una aplicación para nosotros, los que amamos la naturaleza. Nos tiene una aplicación para explorar y compartir información sobre los animales y plantas. ¡Vamos a conocerla! Hola a todos nuestros notichicos y notichicas. Es momento de hablar de tecnología en nuestro programa de hoy. ¿Eres de los que sueña en ser un gran explorador? ¿Te gustaría dedicarte a encontrar especies de animales y plantas nuevas? Pues esta aplicación es perfecta para ti.
Se trata de una red mundial donde encontrarás personas y científicos que se dedican a explorar, identificar y dar a conocer especies de plantas y animales por todo el mundo. Se trata de eNaturalist, una red social para los que les gusta compartir imágenes e información de la naturaleza por todo el mundo. ¡Vamos a conocerla! Puedes descargar esta aplicación en cualquier dispositivo móvil. Funciona como una gran biblioteca de especies de animales y plantas. Y lo mejor es que tú puedes ayudar a que esa biblioteca tenga cada vez más información. Cuando te encuentres con una especie de planta o animal, le tomas una fotografía con el dispositivo y la agregas a iNaturalist, con información sobre ella y el sitio donde la encontraste. Puedes usar la red para saber el nombre e información sobre la especie que encontraste o para pasar la información a los científicos y expertos que las estudian para ayudarles en sus investigaciones. Ya sea una pequeña hormiga, una lagartija o un gran árbol, puede contribuir a la ciencia que estudia la biodiversidad. Hay científicos en diferentes lugares del mundo estudiando esa especie. La información que tú subas a esta red será muy útil para ellos. Esta red social fue creada hace 10 años por un biólogo y un desarrollador japonés que buscaba conectar a la gente con la naturaleza mientras generan datos para la ciencia. En la aplicación, tú creas tu propio perfil. Se almacenan las fotografías y datos que subes. Puedes ver lo que suben los demás miembros, enterarte de lo que están haciendo los diferentes grupos de investigadores de la naturaleza y hacer nuevos amigos. ¿Viste qué chulo? Conviértete en un científico de la naturaleza observando y aprendiendo de ella. El otro día le tomé una foto a una lagartija que encontré en mi casa y la subí a iNaturalist. De inmediato la aplicación me dio el nombre científico de la lagartija y de lo que se alimentan. ¿Adivinen qué es? De los mosquitos. Ahora es mi mejor amiga, ya que no me gusta que me piquen los mosquitos. Es todo por hoy en nuestra sección. Los veo en la próxima, con más noticias súper interesantes de la tecnología. ¡Quedamos en línea! Momento de un ta-ta-ta-ta, reportero invitado. ¡Sí! Un chico futbolista nos lleva a su práctica de fútbol. Nos enseñará algunos trucos para ser un crack. Hola noches chicos, mi nombre es Richard Suero, tengo 9 años, soy el reportero del día de hoy y me gusta jugar deportes y mi favorito es el fútbol. A mí me comenzó a gustar el fútbol porque cuando íbamos al patio a jugar en el recreo, los amigos míos y yo comenzábamos a jugar fútbol. Hace un tiempo comencé a practicar fútbol en esta academia y me gustó mucho, entonces mi posición es delantero y lo que hace un delantero es avanzar para que puedan anotar un gol. Lo primero cuando llego a la academia es calentar, hago escalera, zigzag con conos y velocidad con conos. Luego lo que hacemos es hacer ejercicios de parejas. Luego lo que hago es control de pelota, pase y tiro a puerta. Yo practico 2 veces a la semana fútbol y hago 2 horas de fútbol. Para jugar fútbol se necesita un vestuario adecuado, una camiseta correcta para poder jugar, unos shorts indicados para la movilidad, espinilleras, medias largas, los tenis necesarios de fútbol para caminar y para poder correr correctamente y para poder patear bien. A mí me gusta mucho el fútbol porque puedo trabajar en equipo y compartir con mis compañeros.
Lo bueno del fútbol es que nada más se necesita un espacio abierto, dos porterías, un equipo y una bola correcta para poder jugar. El fútbol es bueno porque me ayuda a tener disciplina, autoestima y me ayuda a crecer bien. ¡Y ahora me voy a jugar! Acompañarnos cada fin de semana en NotiChicos. Nos vemos de nuevo el próximo sábado. Gracias a todos por sus mensajes y likes. Nos encanta leerlos y saber de ustedes. No dejes de escribirnos. Puedes seguirnos en @NotiChicosRD en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. ¡Los queremos muchísimo! Nos vemos el próximo sábado a las 9 de la mañana por Super Canal. ¡Un beso a todos! Bye bye. Bye bye.